Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola niños, ¿cómo están? Soy su profesora de primero de primaria, mi nombre es Lisbeth. Vamos a cantar esta canción con la letra G. Me gusta la letra G, me gusta la letra G. Al gato le gusta también. Al gorila le gusta también. Vamos a hacer la G mayúscula. Empiezo desde arriba y voy alrededor. Me paro, voy al centro y en línea recta voy. Me paro, voy al centro y en línea recta voy. Me gusta la letra G, me gusta la letra G. Al gato le gusta también. Al gusano le gusta también. Vamos a hacer la G minúscula. Hago un círculo pequeño, bajo en línea recta, derechito, y le hago su colita. Bajo derechito y le hago su colita. Me gusta la letra G, me gusta la letra G. Cuando yo juego al fútbol con ella grito gol. Cuando yo juego al fútbol con ella grito gol. ¿Qué tal, niños? ¿Les ha gustado la canción? Hoy vamos a aprender justamente la consonante G, la letra G. Y con esta canción es que ustedes se van a acordar de esta letra y con este movimiento de la mano, el dedo así, como un ganchito, se van a acordar de la consonante G. ¿Ya? Vamos a escribir entonces. Bien, niños, aquí tenemos nuestro abecedario. En nuestro abecedario vamos a contar en qué número está la letra G, la consonante G, ¿ya? Bien, ayúdenme a contar, niños, vamos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el número 7 está la consonante G, la letra G. Justamente es la letra que estamos aprendiendo hoy, ya lo hemos hecho con la canción, ¿no? Bien, ahora vamos a dibujar, niños. Sé que ustedes están aprendiendo a dibujar también muchas cosas, ¿no? Entonces necesitan saber también dibujar muy bien. Por ese motivo necesito este material, ¿no? Puede ser tamaño oficio o carta, una cartulina como esta. Así cuadriculada de 2 centímetros por 2 centímetros. Con un lapicito lo van a rayar ustedes con la ayuda de papá, de mamá. Y lo van a poner scotch encima para que podamos borrar, dibujar nuevamente y borrar, ¿ya? Por hoy lo pueden hacer en su cuadernito, ¿no? Como tiene cuadritos, yo les voy a indicar cuántos cuadros tienen que ustedes tomar en cuenta para el dibujo. Primero vamos a dibujar un gusanito, ¿ya? ¿Qué les parece? Un gusanito vamos a dibujar y ustedes agarren una hojita cuadriculada y ahí van a seguirme en el dibujo que les voy a enseñar hoy. ¿Ya? ¿Ya? Vamos a tomar en cuenta 3 cuadraditos para hacer su boquita. 3 cuadraditos, ¿ya? De acá hasta acá, más o menos sería, ¿no? Y 2 cuadraditos hacia abajo. ¿Ya? Aquí voy a hacer sus ojitos del gusanito. Un cuadro hacia arriba y otro cuadro hacia arriba. Ya, voy a poner el circulito negro ahí y luego voy a iniciar una línea curveada ahí, ya, aquí otra línea curva sus antenitas así pequeñitas.
Esa va a ser la carita. Y su cuerpito lo vamos a hacer hacia arriba, ¿ya? Vamos a hacer anillas. Así. Una. Para que se vaya hacia arriba, aquí vamos a hacer angosto y aquí más grueso, ¿no? Eso. Así. ¿No? Y última. Y aquí vamos a aumentar sus patitas. Dos patitas en cada anilla. Los gusanitos tienen muchas patas, ¿no, niños? Eso es. Ahí. Y estaría nuestro gusano. ¿Ya? Eso. Ahora, otra cosa que también podemos dibujar es la gorrita, ¿no? Una gorra. A ver, ¿cómo se dibuja una gorra? Vamos a empezar igual de tres cuadros. Una línea más o menos curva. Y esta, que está más o menos al lado. De aquí vamos a empezar otra. Y esta va a estar más separada. Ahí. Vamos a unir las cuatro líneas que ya hemos hecho. Ya. Y aquí le vamos a poner la visera, ¿no? Así medio curveada. Eso es. Y aquí una pequeña línea. Aquí un círculo. Eso es. ¡Qué fácil, niños! Tienen que aprender a dibujar, niños. ¿Ya? Tenemos dos dibujitos con la letra G. El gusanito y la gorra. Vamos a escribir ahora. Bien, niños, ahora vamos a escribir gusano y gorra. Atentos a la pizarra, por favor. Vamos a escribir primero la G mayúscula para gusano, ¿no? Y vamos hasta el centro y de ahí una línea recta, ¿no? Aquí vamos a poner la U, que ya diría gu, ¿no? La S y la A, sa. La N y la O, gusano, ¿no? Vamos a escribir ahora gorra. Ahora vamos a hacerlo con la G minúscula. Hago la línea y su colita. ¿Ya? La O y la R. Gorra. ¿Qué otras palabras podemos escribir con la G, niños? A ver, con la A, por ejemplo. Gallina, sí, gallina. Lo vamos a hacer con la G en carta. Las letras en carta tienen sus bracitos, ¿no? Van agarraditos, no se olvide. Gallina. Eso es. Otra palabra. A ver, con la I. Girasol. Sí, girasol. Vamos otra vez con la G mayúscula imprenta. A ver. Voy hasta arriba y en línea recta. ¿Ya? Girasol. Ahora vamos a identificar aquí a la G más la vocal que está al lado. En este caso, la G y la U, que diría gu. La G y la O, go, de gorra. La G y la A, ga, de gallina. La G y la I, de girasol. ¿No, niños? Así es como escribimos la letra G. Ahora, observen estos carteles. Miren, aquí tenemos a la letra G mayúscula. Como decía la canción, miren, empezamos desde arriba, vamos una línea curva hasta el centro y una línea recta. La G con la E al lado,
diría G de gelatina. Ahora miren, tenemos también a la G minúscula, con el círculo, la línea recta y su colita. Al lado está la vocal I, y ambas se leería G de girasol, ¿no? Ahora, para acordarnos de esta consonante, de esta letra, también vamos a recordar el movimiento o la posición de nuestro dedo. ¿Cómo tiene que estar? Como un ganchito, el dedo índice como un ganchito. Cuando yo haga este movimiento, esta posición de mi dedo, va a significar que estamos hablando de la letra G. Ustedes tienen que acordarse de esa letra cuando yo haga esto. ¿Sí, niños? Bien. Bueno, ha sido un gusto volver a encontrarnos y hasta pronto, niños. Chao, chao. Educa Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.